21 de septiembre de 2012, viernes, último día de la semana, y les anunciamos que el anteproyecto de presupuestos municipales, que hoy ha sido presentado por el concejal de Hacienda, Jesús Mayoral, recoge unos 45 millones de techo de gasto y un superávit de 5 millones de euros. Mayoral confía en que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero. Además, el Ayuntamiento de San Roque ha firmado con varias empresas 4 contratos de obras y 1 de servicios, que supondrán un desembolso municipal superior a los 2 millones de euros. Según desveló el teniente de alcalde de Contratación, Manuel Melero, los contratos afectan a todo el municipio y repercutirán directamente en los ciudadanos. Por otra parte, el plan de dinamización del comercio local fomentado por Diputación ha supuesto un éxito de participación en San Roque, merced al desarrollo de las 6 actividades puestas en marcha la semana pasada. Ese es el balance que ha realizado la teniente de alcalde delegada de Cultura y alcaldesa accidental, Dolores Marchena. Y también les anunciamos que la venerable hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado Medina Celi y Nuestra Señora de la Merced celebra su festividad este lunes 24 de septiembre. El acto contará asimismo con el tradicional besamanos a la Virgen. Así comenzamos este último día de la semana, como les hemos dicho. Conozcamos los titulares. El anteproyecto de presupuestos recoge 45 millones de gasto y un superávit de 5 millones. Firmados 5 contratos de obras por más de 2 millones de euros. Positivo balance del plan de dinamización del comercio local realizado la semana pasada. USR pide a la Junta de Andalucía que concluya las obras del Hospital de la Línea. La venerable hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y Nuestra Señora de la Merced celebra su festividad el próximo lunes. Antes de ampliarles esas noticias escuchadas en titulares, hacemos la primera pausa.